El legado que los mayas han dejado a la humanidad es de una relevancia incuestionable. Eran astrónomos, arquitectos y matemáticos de excepción. Sus adelantos siguen maravillando al mundo. Precisaron que la Tierra da la vuelta alrededor del Sol en 365 días con 2.420 diez milésimas. Hoy nosotros, con todos nuestros adelantos modernos, lo hemos medido en 365 días con 2.422 diez milésimas, una ínfima diferencia. Descubrieron los equinoccios y los solsticios. Registraron las sincronizaciones de los ciclos de distintos planetas. Calcularon el año del planeta Venus sin ningún instrumento de precisión conocido en 584 días, con una diferencia mínima comparada con los datos de la NASA, que nos habla de 583 días con 92 centésimas. Utilizaron el cero 500 años antes que los árabes. Toman como fecha inicial de su calendario la correspondiente al año 3113 a.C., según el calendario gregoriano. A partir de ese año, se inicia el gran ciclo de 5125 años, cuyo punto final será en diciembre de 2012. Las culturas originales de América tienen una visión del mundo en la que el universo está lleno de vida, de energía, un universo del que somos parte, un mundo en donde la energía y la vida fluyen a través de todos sus componentes, como en una inmensa y palpitante red cósmica. Hay coincidencia entre lo que la física cuántica descubre y lo que desde siglos viven y respetan los indígenas de América. Mientras en Occidente le quitamos el alma a la montaña, al río, a los pájaros, a las piedras, al universo, y vivimos separados de la naturaleza, creyendo que el mundo es como una piedra inerte que tenemos que dominar, el indígena americano percibe a la naturaleza como una fuerza vital, con alma que debe respetarse. El universo es un espacio vivo y sagrado, poblado de vida, de soles, estrellas y planetas. El indígena americano se siente parte del torrente misterioso de la vida del universo, del espíritu de la vida que anima todo lo que existe. ¿Cómo puede usted comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? La idea resulta extraña para nosotros. Si no somos dueños de la frescura del aire o de los destellos del agua, ¿cómo podría usted comprarlos? Cada parte de esta tierra es sagrada para mi pueblo.
Nosotros, el pueblo maya, con nuestra cosmogónica manera de percibir, de ser y de vivir, somos milenarias hermanas y milenarios hermanos de las flores, de los pinos, de las aves, de los reptiles, de las codornices y de toda la diminuta inmensa flora y fauna que la Madre Tierra ha dado a luz en su millonaria existencia, como fruto a su vez de la incesante vibración de la totalidad del cosmos. Hemos hecho nuestras vidas humanas en comunión con la vida y la dignidad de la sierra y de los cerros, los volcanes, los valles y los caminos, las piedras, las plantas y los animales, los pozos, los ríos, los lagos y los océanos, el aire, las nubes y la lluvia. Hemos recibido y recreado en nuestras vidas humanas la vida que la Madre Tierra y el universo nos ha legado. Vivimos y practicamos la armonía en nuestras vidas, nuestra armonía y bienestar con las fuerzas sobrenaturales, con el universo y con la Santa Madre Tierra, a la que amamos y cuidamos como propiciadora de nuestra vida y la de nuestros hijos e hijas. Practicamos y vivimos la armonía en nuestras comunidades, el respeto y la alegría entre nosotros mismos, en nuestra familia, con nuestros hijos y bajo la dirección y ejemplo de nuestros Nietequín o ancianos sabios. Ellos son nuestras raíces troncos, así les decimos en nuestro idioma, y nos instruyen sobre nuestro pasado, nos interpretan nuestra realidad actual y nos guían. La sagrada tierra, a la que por nuestras concepciones culturales siempre la hemos dejado descansar para que se reponga y recobre fuerza y vigor, de manera que nos pueda seguir sustentando, no es para nosotros objeto de venta o negocio, ni de trabajo continuo que la agote. ¿De quién es la tierra? La tierra no es de nadie, solamente de Dios. Él nos la ha dado a nosotros para que en ella encontremos la comida y la bebida para nuestros hijos e hijas. Nosotros somos sus administradores. La mujer es la generadora de la vida humana. La vida humana para los mayas están en consonancia con la vida del universo. La mujer maya es además el sagrario de la cultura, la maestra y retransmisora de los valores culturales. Cuando el ritmo generador se interrumpe por la edad, la mujer indígena no es considerada como inútil o decadente. Al contrario, alcanza un nuevo estatus honorable. Ingresa en una nueva fertilidad, la de la mujer sabia. Es la portavoz de la sabiduría del espíritu. Ella tendrá la última palabra en las decisiones que comprometan el futuro de su familia o comunidad. Según la encuesta nacional más reciente sobre condiciones de vida, el 1% de los habitantes tiene el 75% de la tierra. El 96% de los habitantes posee el 20% de la tierra. Estas cifras se han disparado en los últimos 6 años por la expansión agresiva de los grandes latifundios en ganadería y en palma africana. Muchos quechís que antes convivían en tranquila relación con la naturaleza, trabajando la tierra y dejándola descansar, se han ido convirtiendo en campesinos sin tierra.
El 75% de los indígenas son pobres, entre los quechís el 78%. El 15% de los guatemaltecos, unos 2 millones, viven en extrema pobreza. Más de la mitad de los niños menores de 5 años en Guatemala tienen desnutrición crónica. Existe una concentración extrema del capital. La riqueza de pocos es la pobreza de muchos. La historia de nuestros pueblos es la historia de una lucha contra la constante hostilidad, un combate contra el horror y la cultura de la muerte. Podrán haber cortado nuestras hojas, podrán haber cortado nuestras ramas, nuestros troncos, pero nunca nuestras raíces. Es tiempo de cambiar los ropajes, de emplumar la serpiente y emprender el vuelo a la libertad. Thank you.
Bantios erechis funilesla eslis estem anzaque.